¿Cómo está mi gente? ¿Cómo está la J-Army? Por fin os traigo el vídeo que os llevaba prometiendo ya no sé cuánto tiempo, pero de verdad que estos top 5 llevan mucho tiempo. Antes que nada, deciros las reglas de mis top 5. 1. Calidad-precio. Todas estas jugadores son los mejores en su rango de precio. Y 2. No vas a ver jugadores de SBC. No, ninguno, ¿vale? ¿Por qué? Porque creo que después de este top quiero que puedas ir al mercado a probar los jugadores que yo te estoy recomendando. Entonces, si te pido que te hagas un SBC y te gastas X monedas en un SBC, te lo haces y no te funciona bien, te vas a cagar en la madre que me parió y con razón. Cosa que yo no quiero. Yo quiero que puedas probar un jugador. Si te funciona, te lo quedas. Si no te funciona, lo vendes y vas a por el siguiente de la lista si es que te encaja en tu club. Lo dicho, también importante, por menos de un millón. Calidad-precio, por menos de un millón y no es de SBC. Este top es la bomba. Más allá de eso, te voy a estar enseñando todas estas cartas que son las cartas que he probado para realizar este top. Y todas esas cartas te las voy a ordenar de mejor a peor, ¿de acuerdo? Os voy a traer una serie de escalones porque me va a ser muy difícil haceros un top de solo un jugador por rango, ¿vale? Os voy a traer dos o tres jugadores por rango. Voy a hacer un top 5 de escalones de niveles, por así decirlo. El nivel 1 es el mejor, el nivel 5 el peor, ¿de acuerdo? Y al final del vídeo te voy a traer todos los jugadores ordenados de mejor a peor, sin importar el precio, ¿de acuerdo? El que mejor me rinda estará arriba y el que peor me rinda estará abajo. Así que quédate hasta el final del vídeo y sobre todo, si te ayuda, te gusta, quieres más top 5, deja tu comentario y ponme cuál es el siguiente top 5 que quieres. ¡Vamos allá! ¡Let's go! Bueno chicos, pues como siempre, aquí vais a tener de fondo goles, jugadas, etcétera. No le hagáis mucho caso, simplemente es para entreteneros y traeros algo más visual. Como os digo, ya tenemos dos top 5, el de MCs box to box, lo tenéis en el canal y al final de este vídeo, y el top 5 defensas con los mismos rasgos, menos de un millón, calidad, precio y sin SBC. Por lo tanto, si después de este top quieres ir a ver los otros dos, recomendadísimos, ¿de acuerdo? En el escalón número 5... os traigo, como os digo, la base, las cartas, las tres cartitas que creo que son súper recomendables por precio, como la gama de entrada. Si quieres empezar a competir, si quieres jugadores calidad, precio, buenos, bonitos y baratos, os traigo a Martial If y a Rashford If junto a Promes If. Bien, aquí me vais a decir Rashford no es delantero, Promes no es delantero, pero bueno, merece la pena sacrificar una banda para luego meterlo de delantero, como en el caso de, puede ser de un Son, Mbappé, Neymar, Sterling, Salah, lo que sea, ¿de acuerdo? Merece la pena que esa banda luego la reubiques in-game, ¿vale? Cuando empieces el partido lo pongas de delantero y al que tengas por ahí de delantero lo pases a la banda. De verdad, Rashford, las skills, brutal. Promes, las skills, brutal. Me parece el Neymar barato. Promes, te lo pones con un Hubs, te lo pones con un Tagliafico, con un Ziyech, cualquier achetadillo del Ajax o de Holanda, o si tenéis algún icono de Holanda como Seedorf, también te dará link verde y lo podrás meter perfecto. Rashford If y Martial If te los puedes meter con link verde también, para mí, de mis favoritos de la Premier. Y no jugaría con otros delanteros si no tuviese más monedas, ¿de acuerdo? Estos para mí funcionan increíble. Por los precios que estáis viendo en pantalla, chicos, no vais a encontrar mejor calidad-precio. Y en el top número 4, chicos, os traigo a unas cartas que rinden muy bien y son también bastante baratas, sorprendentemente, como son Ben Yedder One to Watch y su último If, por supuesto. Solo me vale esa versión de Ben Yedder. Creo que desde Ben Yedder One to Watch o el If correspondiente hacia abajo, creo que ya no rinden suficiente para competir. Y os traigo también, por supuesto, a Marez Metamorfo. Brutal, increíble, tanto de delantero como de MCO, para mí son súper meta. Por 307.000 monedas que tenemos a este Marez y por las 300.000 monedas que tenemos a este Ben Yedder, no vas a encontrar nada mejor calidad-precio. Si te tienes que decidir entre Ben Yedder One to Watch o Marez Metamorfo, simplemente es o prefieres pierna mala o prefieres skills. Bajo mi punto de vista, yo prefiero las skills de Marez antes que las 5 de pierna mala de Ben Yedder, pero rinden más o menos igual, tienen un tiro bastante similar. Marez sí que es verdad que es un poco más
rápido. También Márez funciona mejor de MCO. Yo creo que a Ben Yedder no lo pondría de MCO, full delantero. Por lo tanto, calidad-precio para el cuarto escalón, me parece genial estas dos cartitas. Y ya estamos en el podio y para mí, tanto Mbappé como Messi son las cartas que se merecen este puesto número 3. He probado a todas las versiones de Mbappé, quitando el Totti. El Totti no lo he probado, ¿de acuerdo? He probado a Mbappé de 90 en banda, he probado el Mbappé normal, el Mbappé de 90 de delantero, el Mbappé de 91. Y para mí, calidad-precio, el que mejor se adapta al bolsillo y que rinde bastante mejor que su carta de oro normal es la carta de 90 en banda, ¿vale? Es bastante más barata, en 760.000 monedas, 560.000 monedas en Xbox. Y para mí, calidad-precio, increíble. Y tenemos a Messi, que cuesta entre 600, 700 y 500, 510 en torno en Xbox. Bastante asequible. A mí Messi me gusta más de MCO que de delantero, ya sabéis, la estatura, el físico no acompañan para que se pegue con todos los delanteros, con Van Dijk, Varane, etc. Así que creo que Messi rinde mejor de MCO, pero aún así tiene un tiro brutal, tiene un pase brutal, un regate brutal y le falta quizás esa chispa de velocidad, pero 500, 600 mil monedas, la verdad que sigue estando bastante bien este Lionel Messi. Y en el top número 2, chicos, os traigo a Heung-min Son, una carta que no me canso de recomendarla. Creo que tiene un ritmo, un tiro, un pase, un físico, un regate, skills, pierna mala, increíble. Este Son para mí de 89 en banda por 300.000 monedas, calidad-precio, que te cuesta la mitad que Messi, la mitad que Mbappé, menos que Ben Yedder. Calidad-precio, este Son se los mea a todos. Creerme, probarlo, he probado el de 90, he probado el de, sí, el de 90, el que es delantero 90, he probado el de 89, que también es delantero, no se nota, son iguales, prácticamente, el de 90 corre y chuta un pelín más, no se nota apenas, ¿de acuerdo? Los he probado a todos, como os digo, una auténtica brutalidad, este Son las enchufa que da gusto, de fuera del área, de primeras, nada más se gira, tiene buen físico porque es alto, ¿vale? Yo le pondría 78 de físico tranquilamente y la verdad que súper, súper recomendado. Y para finalizar, toda esa gente que se preguntaba dónde está Neymar, dónde está Cristiano, aquí para mí son el top número 1, chicos. La verdad que decidirme entre Neymar o Cristiano es como decidirse entre mamá o papá. En este caso tenemos que Neymar tiene 5 de skills y 5 de pierna mala, pero palma un poquito en el físico, cosa que Cristiano pierde esas 5 de pierna mala y tiene mejor físico, mejor altura. Y eso ya va a ser decisión vuestra. Para mí, la delantera ideal, sin ninguna duda, es Neymar y Cristiano. Si queréis competir, necesitáis un delantero centro que la que tenga alta probabilidad de enchufarla. Y eso, con Cristiano, tienes un chance increíble de meter todos los goles. Cristiano tiene algo, tiene magia, es como un icono, ¿vale? Ha sido portada de FIFA y Cristiano es Cristiano. En este FIFA, en el anterior y en el anterior. Por lo tanto, yo lo recomiendo siempre. Para mí, el mejor delantero es Cristiano, junto a Neymar, que es súper divertido, más ágil que Cristiano, 5 de pierna mala. Es decisión vuestra. Para mí, lo ideal, como os digo, es meterte Cristiano y Neymar arriba. Se puede. Tenéis por ahí a Kaká de los swaps para darle química a Neymar. Te lo podéis enchufar con algún brasileño lateral en una 4-5-1. Te puedes meter con Serie A Cristiano, con Figo, con De Ligt de central, ¿vale? Podéis hacer muchas cosas para meteros los dos de delantero, que de verdad merece la pena y vais a competir increíble con estas cartas. Y como os digo, para finalizar, os voy a poner todas estas cartas como en un top. No le hagáis mucho caso, he intentado traeros esto porque sé que me vais a preguntar ¿cuál es mejor? ¿Cuál es peor? ¿Quién prefieres? ¿Quién es mejor? Olvidándonos del precio. He probado todas las cartas, os aseguro que las he probado. Encima las he probado en un intervalo corto de tiempo, por lo que las he podido probar y comparar, ¿vale? Muchas veces he estado utilizando a Tal con Márez, he estado utilizando a Márez con Vinicius y demás, con Lucas, me hice un equipo de brasileños. Entonces, me lo apunté todo, porque las cosas aquí tienen la retentiva bastante corta. Me lo apunté todo y con ello he hecho este top, ¿de acuerdo? No me estoy inventando nada. Me apunté las cosas para decirme, Vinicius me rinde peor que Mbappé, o mejor que Mbappé, o igual que Mbappé. A Tal me funcionó igual que Mare, ¿de acuerdo? Estáis viendo este ranking
¿dónde os pongo, como siempre, en el rango número 1 a Ronaldo y a Neymar? En el rango número 2 os he puesto a los dos Son, al delantero y al MI, que para mí son iguales. Tenéis en el rango número 3 a Mbappé. Para mí ese Mbappé de banda izquierda es el que mejor funciona de los Mbappé calidad-precio. Luego tenéis que Tevez y Agüero los he estado probando y la verdad que me han rendido bastante igual. Tenemos que Mané y Messi están ahí, chicos. Están ahí, porque uno es más rápido, otro chuta mejor. ¿Qué preferís vosotros? ¿Cuál es vuestro estilo de juego? A mí Mané me gusta bastante, creo que tiene un tiro de potencia bastante interesante, por lo que os recomiendo a ese Mané por la aceleración y demás, y el Totti es una bomba. Luego, como os digo, tenéis ahí a Mahrez o a Tal, tenéis que elegir entre pierna mala o skills. A Tal va bastante, bastante bien. Tenéis a Salah, Mbappé, a Vinicius, Dembélé. Bueno, esto es un orden que he puesto yo bajo mi criterio, no es la verdad absoluta. A vosotros os puede ir mejor unos jugadores que otros, pero como os digo, aquí tenéis mi top 5, espero que os sirva, espero que os abra un poco los ojos. He probado iconos de delanteros por menos de 1 millón, no hay ningún icono que merezca la pena. Me estáis preguntando últimamente mucho por Joao Félix Future Star, ¿vale? ¿Y dónde lo colocaría yo aquí en esta clasificación? Yo creo que Joao Félix Future Star estaría entre Mbappé, DMI y Tevez. Yo creo que las skills son un punto muy a favor. Creo que Joao Félix Future Star solo funciona bien con cazador. Lo probé con catalizador y con halcón y no funcionaba igual. Y creo que tiene bastante buen tiro estilo Tevez, estilo Agüero. Por lo tanto, entre Mbappé de banda izquierda y Joao Félix estaría ahí la decisión realmente, porque Joao Félix también tiene buen culo para poder meterlo y tal, y a mí Joao Félix me gustó en su día bastante. De hecho, tenéis review aquí en el canal por si le queréis echar un vistazo, y los goles que marco con él y demás, vais a flipar porque me fue de locos. Y luego, como os digo, yo soy mucho de tirar skills, casi que prefiero muchas veces un jugador con skills a un jugador que chute mejor, pero como os digo, Tevez va brutal, tiene un tiro increíble como Agüero. Bueno, ¿qué os voy a decir? Que no os haya dicho ya en todos los directos, así que si te ha gustado este top 5, se vienen muchos más top, se vienen muchas más review. Esto es lo que me divierte, probar cartas, por lo tanto, cualquier duda vais a estar todos los días conmigo en directo aquí en el canal. Todos los días que estamos aquí metidos en casa vamos a hacer directo, así que si todavía no estás suscrito, no sé realmente a qué esperas. Aquí tienes mi opinión sobre los icon swap y tienes, como te he comentado, top 5 MCs y top 5 defensas centrales con este mismo criterio. Esta es mi forma de traeros cartas probándolas, como sabéis. Muchísimas gracias por llegar hasta el final del vídeo. Suscríbete, nos vemos. ¡Chao!